Buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Ramón Areces, a este ciclo Memorabilia. En esta ocasión es una conversación, protagonistas de la historia, hombres y mujeres de negocio y economistas. Es la segunda sesión de un ciclo creado por la Fundación, con el tema genérico general de memorialística. Ya hubo uno dirigido por Fernando Rodríguez Lafuente sobre memorias, autobiografías, diarios, cartas y biografías. Antes de seguir, por supuesto, mi agradecimiento a la Fundación y muy en particular a su director, don Raimundo Pérez Hernández, que confía de nuevo en mí, para coordinar una sesión, un coloquio, una conversación, a su colaborador, don Manuel Azcona, y también a todo el personal de la Fundación Ramón Areces, que nos facilita la logística, nos apoya y nos hace muy agradable el venir a esta casa. Hoy, protagonistas de la historia relacionados con el mundo de la economía. Yo cuando empecé a prepararlo, pues pensé, hagamos esta pregunta, ¿qué mueve la historia? El catálogo es muy amplio. Carlos Marx pensaba que era la lucha de clases, las masas dirigidas por una vanguardia ilustrada, otros destacan la geografía, el clima, la abundancia o escasez de recursos naturales, las grandes epidemias o las grandes pandemias, los desequilibrios políticos, fuerzas impersonales, quizás sean las que muevan la historia, pero también puede que sean las personas, los protagonistas, los individuos que con su devenir marcaron una etapa y dejaron una marca indeleble, el factor humano del que hablaba Graham Greene en una de sus célebres novelas. En este coloquio se reivindica el valor y la importancia de este factor humano, del valor de la biografía, de conocer de cerca las personas que han dirigido o han dejado una impronta, como he dicho antes, en sus quehaceres, en el mundo en el que vivieron. Sin sus personas, sin su presencia, sin sus escritos, quizá el mundo habría ido por otros derroteros. Y contamos para ello con tres magníficas académicas que nos van a introducir el tema, desarrollarlo en sus distintos aspectos. Isabel Burdiel, que es autora de varias biografías excepcionales, Isabel II, Pardo Bazán, entre otras, nos va a introducir el tema sobre el valor de la autobiografía y de las memorias, ¿para qué sirven o para qué no sirven? ¿Para qué ayudan en algo a entender el mundo? ¿Y se puede comprender mejor nuestro tiempo, además del tiempo en el que vivieron? Pues Isabel es catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia. Ha sido profesora en distintas universidades, Johns Hopkins en Estados Unidos, la École des Hautes Études de Sciences Sociales de París. Ha estado en East Anglia y es miembro del patronato de la Biblioteca Nacional de España y una especialista en historia política y cultural del siglo XIX español. Además, por su biografía de Isabel II, recibió el reconocimiento, obtuvo el Premio Nacional de Historia del 2011. Mercedes Cabrera ha escrito sobre el Parlamento, sobre los movimientos sociales, pero también ha dedicado mucho tiempo a figuras políticas y del mundo de los negocios. Juan March, Urgoiti, Polanco, pero también ha estudiado personajes tan importantes en la historia de España como Francesc Cambó, un personaje multifacético. Y nos va a hablar de estos personajes o de alguno de ellos
y el papel de la biografía. Mercedes Cabrera es catedrática de historia, lo tengo por aquí, me lo sé, pero lo tengo por aquí, es catedrática de historia del pensamiento y de los movimientos sociales en la Universidad Complutense, autora de alguna de estas biografías que le he citado. Ha escrito un libro con Fernando del Rey, El poder de los empresarios, política y economía en la España contemporánea, porque aquí vamos a hablar de empresarios y de si merece la pena estudiarlos y cumplen algún papel en el mundo, no solamente en la economía, sino en el mundo general. Es patrona de la Fundación Residencia de Estudiantes y es miembro de distintas fundaciones y además ha sido diputada por Madrid en el Congreso por el Partido Socialista en las legislaturas 2004-2008, 2008-2011 y ministra de Educación y Ciencia entre el 2006 y el 2009. Y luego tenemos también a otra experta en biografías, en historia empresarial, que ha estudiado sagas empresariales grandes y pequeñas, que ha estudiado a los empresarios pequeños y medianos también, a los menos conocidos, pero que han innovado y no debemos a los olvidados, en cierta medida, hombres y mujeres, en cierta medida, olvidados por la historiografía. Paloma Fernández Pérez es catedrática de Historia Económica en el departamento en la Universidad de Barcelona. Ha estudiado sobre redes de emprendimiento, innovación en economías en desarrollo. Ha seguido el rastro de familias, de su relación, la relación entre innovación y empresa y el papel de los individuos en las grandes corporaciones industriales. Es editora de revistas de mucho prestigio, Business History, Enterprise and Society, y ha sido profesora visitante en Lancaster, en York, en Uniandes, en Colombia. También ha sido profesora en la Universidad de Kioto, en Japón, Cornell, Estados Unidos. De manera que empezamos. Y entonces vamos a empezar por quien sabe o no sabe de biografías, ha escrito muchas, lo debe de saber. Y lo que quiero preguntarle a Isabel es, ¿por qué la biografía? ¿Para qué sirve? ¿Tiene alguna función? ¿No es mejor estudiar el contexto, las circunstancias, la historia y los individuos, segundo plano? Bueno, pues gracias, Pablo. Yo he tomado unas notas a raíz de tus endiabladas preguntas, porque son muy complicadas, y voy a contestar empezando de una manera quizá un poco gamberra, con la opinión de un historiador económico, Patrick O'Brien, que es un referente fundamental de la llamada nueva historia económica, quien, hablando en 1996, decía que era necesario distinguir entre historiadores y biógrafos y que una vez hecho esto habría que preguntarse qué sentido tenía para los primeros, los historiadores, apuntarse a las promiscuas filas de los segundos. Ninguno concluía que fuese legítimo y que justificase emplear el dinero del contribuyente en la investigación necesaria para escribir un tipo de obras que confunden sistemáticamente la forma con la sustancia y que demuestran que la biografía no es un género suficientemente serio como para atraer la atención de los historiadores y, en su caso, los historiadores económicos. Yo me eduqué en buena medida en este desprecio por la biografía, esa idea de que la biografía se agotaba en la búsqueda de una representatividad imposible en la que prácticamente o se planteaba o bien que alguien era muy excepcional y desde ese punto de vista estructuralista, digamos, no podía ser excepcional, luego por lo tanto era un mero producto de las circunstancias y para qué teníamos que estudiarlo. Sin embargo, con el tiempo mi interés por la biografía fue aumentando, primero como lectora y después como autora, pero creo que estas críticas un poco asilvestradas, como la de Patrick O'Brien,
No deben echarse en saco roto porque ahora hay un boom, una moda de la biografía y en cierto sentido lo que falta es reflexión teórica y metodológica que hacemos cuando hacemos una biografía. Yo creo que lo primero que hay que preguntarse es cuando hacemos una biografía es preguntarnos lo que ha planteado Pablo Martín Aceña y es por qué voy a hacer una biografía, para qué me sirve, qué es lo que permite decir algo de una manera diferente a otro tipo de historia, ¿no? Yo creo que para empezar convendría evitar el término, a mi juicio, muy impreciso y generalista de biografía, que alude además a la idea de que existe un género y unas reglas del género, y en mi caso, yo soy historiadora política y cultural, utilizar un término que acuñó Sabina Loriga, tiene un libro fantástico, es profesora de l'École de Sotetit, y ella utiliza el término mejor de historia biográfica. Es decir, aquella historia biográfica que se plantea tres cuestiones, y voy a ir lo más rápida posible porque creo que tenemos 7 minutos, ¿no? Vale, pues si me quedo en la tercera, pues luego en el diálogo. No, tendremos bien tiempo. Yo creo que la historia biográfica me parece aquel tipo de historia que se preocupa por plantear problemas generales y buscar respuestas individuales, que a su vez sirven otra vez para plantear de nueva manera los problemas generales. Mi experiencia como historiadora me ha demostrado que no hay biografía ni historia que interese sin uno o varios problemas históricos interesantes que sostengan la historia o que sostengan la biografía. Se trata de interesar al lector no solamente en un relato, sino en un problema, en un argumento y ver de qué manera se relaciona el problema y el relato. En segundo lugar, para mí la biografía ha tenido el interés de que coloca en primer lugar una pregunta que es inescapable si haces una biografía, a no ser que seas muy perezoso o perezosa intelectualmente, y es explorar la tensión que siempre existe entre lo individual y lo colectivo, lo particular y lo general. Es reconsiderar, como decía Pablo, el papel de los individuos en la historia. Sin embargo, yo creo que plantearse el papel de los individuos en la historia en general es demasiada pregunta, y yo creo que las preguntas también hay que acotarlas. Y en ese sentido yo creo que sería más útil quizá concretar la cuestión y preguntarse qué papel tienen los individuos en un momento histórico concreto, en un ambiente, en un medio social, en un medio cultural, político o económico. La respuesta nunca puede ser la misma si hablamos de qué papel tienen los individuos, si hablamos del siglo XII o hablamos de la época contemporánea, si hablamos del siglo de Inglaterra, de la India o de España, si hablamos de los hombres o de las mujeres, si hablamos de los empresarios o los obreros. Yo creo que lo que significa un individuo y cómo se construye es muy histórico y muy concreto. Y por lo tanto, quizá la respuesta a qué papel tienen los individuos es una respuesta desde lo singular en cada uno de los estudios que hacemos. Yo creo que las valoraciones fáciles y estereotipadas del estilo de la de Patrick O'Brien, que bueno, tenía una voluntad polémica, estamos en un momento de reflexión sobre la biografía que ya no se pueden mantener, ¿no? Yo creo que la biografía, y estoy a punto, tengo 3 minutos más, ayuda a algo que para mí fue importante por mi formación, ayuda a suturar viejas heridas que nunca debieron producirse, creo yo, entre la historia política y la historia social, y la historia económica y la historia cultural. Y en ese sentido, en tercer lugar, yo creo que la biografía te obliga a meterte de lleno y a lidiar con el vértigo que supone, el vértigo intelectual, incluso moral o personal, el conocimiento es inescapablemente circular. Es decir, un individuo no puede nunca explicar completamente un grupo, una institución o una acción colectiva. Pero, viceversa, una comunidad, un grupo, una institución no puede explicar nunca completamente a un individuo. Existe una interdependencia recíproca, pero no es lineal, es sumamente complejo. Y eso es lo que hay que explicar en cada caso. Y a partir de ahí intentar armar teóricamente o metodológicamente la escritura biográfica, ¿no? No quiero parecer pedante, pero me gustó mucho
un pequeño articulito que, o un trocito de una cosa del historiador alemán Gustav Droysen, que se planteaba el problema de la biografía y al individuo le llamaba la pequeña X. Hacía una ecuación casi matemática y decía que la X pequeña era el individuo. Es decir, ese enigma que se mueve en ese vértigo entre las determinaciones colectivas y la acción individual. Y el problema, para hablar un poco más de ese vértigo, y estoy a punto de acabar, es que no podemos recurrir exclusivamente al contexto y decir fulanito o fulanita de tal y su tiempo, porque realmente nadie vive en un solo contexto. Todos vivimos en contextos que se cruzan como círculos tangentes y que a veces se contradicen entre sí. No somos la misma persona en nuestra casa, en un atasco de Semana Santa o dando una charla o un coloquio, o no somos lo mismo incluso como hombres o como mujeres en unas situaciones o en otras, ¿no? Plantearlo así yo creo que ayuda a algo que creo que es muy importante en este momento en que las identidades se quieren fijas y se quieren excluyentes, y es que todos somos híbridos, todos somos mestizos, todos somos encrucijadas de identidades diversas, incógnitas que hay que despejar paso a paso. Virginia Woolf, que aludirla entre economistas o historiadores políticos pues puede resultar extemporáneo, pero es alguien que realmente pensó sobre la biografía en serio, decía que la biografía es como el canario de la mina, el canario en la mina, que va comprobando la atmósfera, detectando la falsedad, la irrealidad y la presencia de convenciones obsoletas. Decía que la biografía avisa, como el canario en la mina, cuando el ambiente allá atrás o allá en el pasado está demasiado enrarecido y habría que andar con cuidado o quizás si es necesario retroceder. Y esto se me ha ocurrido para contestar a tus preguntas. Y digo endiabladas porque Virginia Woolf decía que la biografía era un género realmente endiablado. Nada más, eso es lo que quería decir. Bueno, luego seguiremos con algunos de los temas que... De la memorialística y de las fuentes he pensado que para el debate... Para luego lo dejamos. Mercedes, ¿tú qué nos quieres contar? Pues yo iba a contar una cosa que voy a intentar mantener, pero como siempre, tu intervención al principio y luego la de Isabel, pues obliga a darle otra vuelta. Bueno, yo quiero empezar dando las gracias por la invitación a estar aquí, a la Fundación Areces, a Pablo por reclutarnos, que por cierto tú no te has presentado y eres parte de la mesa, bueno, y a Isabel y a Paloma por compartir este tiempo. Entonces yo voy a contar lo que me ha pasado a mí y me voy a quedar lejísimos de esa reflexión a la que apelaba Isabel. Voy a intentar explicarlo. A los que llevamos muchos años en este oficio, pues yo creo que muchos coincidiríamos en que en los comienzos creíamos que el motor de la historia era la lucha de clases, como debe ser, y ese fue mi primer objeto de interés, que fue la patronal en la República, que tenía de original que en aquella época el sujeto que se investigaba era la clase obrera y la patronal era la patronal y ya está. Entonces, bueno, yo hice una tesis sobre la patronal, publiqué un libro que se llamó La patronal en la República y me acuerdo que el profesor y amigo Santos Julián me dijo, dice, ¿por qué le has puesto este título a este libro? Si no hablas de la patronal, hablas de las patronales, en plural. Y bueno, pues eso fue un poco lo que me pasó, es decir, tratando de buscar la clase patronal, por supuesto culpable del desenlace de la República y de la guerra, etcétera, etcétera, me encontré con un mundo muy, muy complejo, muy plural, que es verdad que en momentos muy conflictivos cerraba filas, pero no dejaba por eso de mantener esa pluralidad. Y una vez roto el primer enlace, pues rompí el segundo en ese libro que ha citado Pablo, que escribí con Fernando del Rey, El poder de los empresarios, que es un volumen no de investigación directa, sino de recopilación bibliográfica de lo que en aquel momento, cuando lo escribimos, se sabía sobre las relaciones entre empresarios y políticos o entre intereses económicos e intereses políticos, un libro voluminoso,
El poder de los empresarios desde 1875 hasta el año 2000, que luego tuvo una segunda edición que llegaba hasta 2011, y lo que Fernando y yo hacíamos ahí era desmontar otra cuestión, que era esto que muchos pensaban y sobre lo que escribían, que era el llamado bloque de poder que se habría formado en España a finales del siglo XIX, ¿no? Un entramado prieto de grandes latifundistas, grandes empresarios, banqueros, que habría sido capaz de mantenerse actuando desde las bambalinas, sobrevivir a todas las crisis políticas hasta nuestros días. Serían los que algunos llamaban los de siempre. ¿Quiénes mandan? Los de siempre. ¿Quiénes han tomado las decisiones? Los de siempre, ¿no? Bueno, pues en este libro lo que tratábamos de hacer era poner en cuestión esta idea, ¿no?, de los que siempre están detrás y explicaban todo y que eran además siempre los mismos, y lo que nos salió allí fue esta idea, que no era nuestra, sino de Víctor Pérez Díaz, de un sociólogo, de la instrumentación recíproca entre intereses económicos e intereses políticos. Es decir, no hay unos intereses económicos detrás de la política, moviendo, ¿no?, como si fueran títeres, sino que hay una instrumentación recíproca, porque la política tiene una lógica propia, la economía también, y bueno, pues hay coincidencias, conflictos en todo momento y en cualquier caso y en distintas direcciones. ¿Qué me interesaba o qué nos interesaba fundamentalmente? Como digo, la relación entre economía y política, o entre intereses económicos e intereses políticos, o entre empresarios y políticos. Eso tenía que ver con el hecho de que yo vengo de la ciencia política, es decir, yo estudié ciencia política y aterricé en la historia desde la ciencia política. Entonces, el problema del poder en relación con esto de lo que estamos hablando es un poco el eje, ¿no?, de todo lo que he hecho. Y aunque parezca contradictorio, después de estos sujetos colectivos, la patronal primero y luego empresarios y políticos, pues de pronto, pum, aterricé en las biografías. ¿Por qué? Pues no lo pensé. No fue consecuencia de ninguna reflexión teórica, sino, pues casi en todos los casos, de accidentes positivos, ¿no? El descubrimiento de un personaje como Nicolás Urgoiti, que gracias a su familia pudimos investigar sobre un archivo personal impresionante, que yo creo que casi nunca existe y que supone una ventaja inmensa para hacer una biografía. Eso fue en el caso de Urgoiti. En otros casos, pues una invitación a participar en un coloquio sobre los escándalos en la historia de España. ¿Qué te apetece contar? Y dije, pues Juan Marc, pum. Y primero fue una ponencia en un simposio y luego fue un libro. En el caso también encargos, también lo confieso, han sido los dos que he hecho totalmente desinteresados. Quiero decir que no han sido encargos subvencionados, sino, oye, ¿no te interesaría hacer una biografía de, por el caso de Polanco o de Rodrigo Uría, que fue un gran renovador del mundo de la abogacía? Bueno, entonces, eso han sido biografías de personajes concretos que sin duda tuvieron un papel relevante en su momento. Unos vinieron, alguno, es el caso de Cambó, que mencionaba Pablo antes, nacieron en la política y llegaron a los negocios, pero no es lo, yo creo, lo habitual. El caso de Cambó es un caso muy excepcional, luego si acaso volveremos sobre ello, pero sí hay una llegada a la política desde el mundo de la empresa por causas diferentes. En el caso de Juan Marc, por ejemplo, llega a la política porque necesita defenderse de su imagen controvertida, escandalosa, ¿no?, el último pirata del Mediterráneo, etcétera, etcétera, y decide que para poder defenderse como él consideraba que debía hacerlo, tenía que estar en política, un grave error, según escribió Josep Pla sobre él. En cualquier caso, todos ellos transformaron en los sectores en los que actuaron, los sectores económicos en los que actuaron, fueron sectores que ellos innovaron. Podemos decir para bien, para mal,
con métodos más legítimos o menos legítimos, pero en cualquier caso revolucionaron los sectores en los que desarrollaron su actividad empresarial. ¿Fueron representativos de algo? Volviendo un poco a lo que planteaba Isabel, en el caso de los que yo he biografiado, creo que no son representativos. Quiero decir, no son representativos suponiendo que haya una media, ¿no? Porque, que tampoco sé si la hay, seguro que Paloma nos cuenta ahora algo de esto, ¿no? Porque son casos notablemente excepcionales, peculiares, todos ellos, ¿no? Urgoiti, Juan March, Polanco, Uría, son excepcionales. ¿Por qué los he biografiado? Yo estoy dándole vueltas desde que he oído a Isabel, pues es que no, ya he dicho que por accidente, en casi todos los casos, nunca por decisión. Y quería, para terminar, hacer un comentario que a lo mejor tiene más interés exclusivamente académico que más general, que es la dificultad de las con que nos encontramos los historiadores a la hora de hacer biografías y sobre todo biografías de empresarios, la dificultad de las fuentes. Es rarísimo el caso de un archivo personal. Ya he dicho que yo tuve la suerte de encontrar o de poder trabajar sobre el archivo de Nicolás María de Urgoiti. Es un archivo personal, además, lleno de reflexiones del propio Urgoiti sobre su actividad. Esto yo creo que no es en absoluto frecuente. Hay archivos empresariales, hay archivos más o menos formales, pero no archivos de este tipo. No escriben memorias, bueno, en el caso de Juan March, por supuesto que no solamente no hay archivos, sino que lo quemó varias veces. Entonces hay que recurrir, en el caso de Juan March, por ejemplo, la fuente de información fundamental son los expedientes judiciales de todas las ocasiones en las que pasó por los juzgados, que fueron acumulando información. Este problema de las fuentes es tan, creo yo, seguro que Paloma me corrige, tanto mayor cuanto más nos acercamos a la época contemporánea. En el caso de Jesús Polanco, por ejemplo, hay correspondencia escrita, incluso algún testimonio escrito por él mismo de sus primeras etapas como editor de libros educativos, de la creación de Santillana, pero a partir de un cierto momento no hay información escrita. Y evidentemente digamos, el juego de intereses funciona pues a través de conversaciones y de otro tipo de cuestiones. ¿Se puede recurrir a las entrevistas? Pues sí, hay que recurrir a las entrevistas. ¿Qué hace un historiador con una entrevista? Pues intentar cruzarla con otras, contrastar la información, porque claro, una entrevista no es, quiero decir, es pues la opinión o el recuerdo o la vivencia de alguien, pero lo habitual es contrastarlo. Bueno, yo esto es lo que quería contar, muy pegado a lo que yo he hecho, y en cualquier caso, yo creo que mis biografiados no son representativos, pero a mí me han ayudado a iluminar el contexto en el que actúan de una manera distinta a cómo se hace si no se detiene uno en la biografía concreta de alguien. Muy bien, a veces iluminan en un contexto. Pues muchas gracias. Paloma me ha dicho, Paloma Fernández me ha dicho que intervenga yo ahora, porque también voy a hablar de individuos como Mercedes y que luego ella prefiere hablar al final de grupos empresariales, de empresarios no desconocidos y un poco de familias también y de los ignorados. Mi nombre es Pablo Martín Aceña y soy catedrático de la Universidad de Alcalá y colaborador de la Fundación Ramón Areces. Entonces, yo voy a hablar de economistas, hombres de negocio y economistas. Entonces, en un coloquio sobre protagonistas de la historia, pues dedicados al mundo empresarial y al mundo de los negocios, pensaba, ¿a quién me refiero? ¿De quién hablo? Y podía hablar de Adam Smith, de Ricardo, qué sé yo, pero realmente
he elegido a dos. Uno, el economista más célebre del siglo XX, que por supuesto es Keynes, y otro más, que fue su contemporáneo, quizá menos célebre, pero muy importante, que fue Joseph Schumpeter, el inventor del papel del empresariado. Keynes inventa la macroeconomía, la política económica moderna, y Schumpeter descubre o trabaja sobre el papel del empresario, del factor humano al que antes hacía referencia, del hombre que mueve, que está preocupado por el crecimiento económico, de un hombre que, de los hombres que mueven la historia. En el caso de... Nos imaginamos un contrafactual como alguien se imagina cómo sería nuestro mundo sin la figura de Keynes y de su contribución y aportación a la ciencia de la economía. En un libro precioso que le recomiendo a todos, fue profesor mío, y Luis Ángel Rojo, que también fue gobernador del Banco de España, escribió una biografía que se titulaba Keynes, su tiempo y el nuestro. Leyendo ese libro me di cuenta de que no se entendía bien. Saber de Keynes, conocer su trayectoria, su figura, dónde había nacido, su familia, dónde había estudiado, quiénes eran sus amigos, dónde estaba en cada lugar, si en Cambridge o en Oxford, perdón, si en Cambridge o en London, en el barrio de Bloomsbury. Sin saber eso, no podríamos entender lo que escribió. La teoría general, por ejemplo, en el 36, que es el germen de la política económica macroeconómica moderna, la reivindicación del Estado para cubrir los fallos de mercado, y tampoco podríamos entender lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial en el Tratado de Versalles y cómo él describe los personajes que finalmente tomaron la decisión de castigar a Alemania y de acorralarla. Y él se opuso y dimitió. Pero todo esto se sabe, él lo cuenta de primera mano. Lo sabemos porque sus biógrafos, Skidelsky, Robert Skidelsky, Donald Mogridge y el propio Luis Ángel Rojo, nos han trazado la trayectoria del hombre, la trayectoria de esta figura controvertida, amante del arte, fue patrono de la National Gallery, fue patrono, se casó con una bailarina, como saben, rusa, que estaba en los ballets de Diaghilev, y entonces... de una gran complejidad. Dices, bueno, esta mente, entonces entiendes cómo esta mente fue capaz de escribir ese libro de las consecuencias económicas de la paz, diciendo, advirtiendo, no acorralen a un país poderoso. Me trae un poco la idea, lo hablábamos en el almuerzo, la cosa de lamentable de Rusia y Ucrania ahora, porque en el caso de... después de Alemania ocurrió lo que ocurrió. Él vivía, a los 40 años, vivió 1929, la crisis, la Gran Depresión. Y entonces, bueno, ¿cómo la atravesó? ¿Dónde estaba? También nos explica las recetas que dio. Yo no me imagino el desarrollo de la ciencia económica sin la figura de Keynes. Y no me imagino tampoco sus escritos sin saber cómo era el personaje. Algo parecido a Schumpeter, Joseph Schumpeter, un hombre que nace en el medio del Imperio Austrohúngaro. Ambos son de 1883, son muy contemporáneos. Él tiene una biografía distinta, nace en el seno de una familia de industriales, no de académicos, tiene una educación exquisita, como Keynes, es un pequeño empresario, también un profesor, es banquero, es un hombre cosmopolita, viaja por Egipto,
Keynes no fue tan cosmopolita, Estados Unidos, etc. Y luego recala en Harvard. Bueno, pues me ocurre lo mismo, sin conocer a este personaje, sin tener su biografía, sería difícil entender por qué le preocupaba el problema del progreso económico y quién lo movía. Para Schumpeter, el centro de la historia no es la lucha de clases, no son los grandes grupos, no son el contexto ni nada. Para Schumpeter es el factor humano, un empresario, y lo reivindica en un momento en el cual pues los empresarios, que por lo general gozan de mala e injusta fama, mala fama, pero de manera injusta, Schumpeter dice, el que innova es el empresario. Y entonces, para entender por qué dice esto Schumpeter, a mí me resultó, yo que era de los que en mi época estudiantil, en la Facultad de Económicas, en los años 70, pensaban que el motor de la historia era la lucha de clases, por supuesto. Paloma, ¿a ti qué te parece? ¿Tú qué nos vas a...? Bueno, me parece que, desde luego, Schumpeter vivió un momento en que la lucha de clases estaba en un momento álgido y, por lo tanto, cada biografiado responde a los grandes retos y desafíos de su época. Por eso es importante, cuando estamos ahora hablando de biografías, que cada uno de nosotros recoja un poco las inquietudes que hemos tenido, porque explica, a través de nuestra propia inquietud, qué tipo de grandes problemas hemos querido arrojar luz con nuestra investigación. En mi caso, yo hice la carrera de Geografía e Historia en Barcelona en los años 80, y en esa época estaba muy de moda algo que ahora apenas se enseña en las universidades, pero era la Escuela Francesa de los Annales. Y la Escuela Francesa de los Annales, con Fernand Braudel y grandes historiadores que habían estado en los años 60 y en los años 70 escribiendo, recuperaba la figura de la historia total, y dentro de la historia total aquella protagonizada por personajes anónimos, personajes como nosotros, nuestros padres, las personas, nuestras madres. También, ¿no?, visibilizaban todos aquellos individuos que la historia había dejado en el anonimato. Y a partir de ahí trataban de identificar cómo se conectaban a fuerzas globales, el comercio global, la manufactura, los cambios que había de tipo político, la construcción de los grandes estados, y cómo pequeñas historias individuales en pequeñas localidades perdidas en la nada de Francia podían explicar la construcción de la identidad francesa. Entonces, Fernand Braudel fue un maestro para muchos de los historiadores catalanes con los que yo trabajé, particularmente pues Jordi Nadal. Jordi Nadal, que fue discípulo de Jaume Vicens Vives, eran ejemplos de cómo ellos querían ir más allá de la historia de los reyes, la historia de las reinas. En los años 70, época de la transición democrática, se trataba de recuperar también al individuo anónimo, y empezaron a hablar Jaume Vicens Vives de los capitanes de industria, porque los capitanes de industria eran aquellos que, más allá de los reyes de la corona Aragón, eran los que cruzaban el Mediterráneo y los que iban a vender mercancías y luego invertían en las manufacturas en Barcelona y pagaban los impuestos a la monarquía, a la corona de Aragón. Empezaron a hacer lo que se llama historia económica e historia empresarial, a partir del estudio de algunos comerciantes, de algunos grandes industriales. En ese estadio yo fui a Estados Unidos, hice mi doctorado en Estados Unidos, 5 años, y allí encontré, me vi expuesta a toda una serie de historiadores que concebían la biografía como un elemento para investigar relaciones de poder y relaciones de liderazgo, no solamente en el mundo político, sino sobre todo en el mundo empresarial y en el mundo de la economía. Y cuando regresé a Europa, en el año 93, resulta que se había puesto de moda en España estudiar la gran empresa. Se había abierto los archivos del Instituto Nacional de Industria y había una gran riqueza archivística para estudiar la empresa pública. Y, por lo tanto, muchos compañeros en Barcelona hacían investigación de gran empresa del Estado. Y yo me quedé como en shock. Dije, a ver, esta es la Barcelona
que yo había dejado en el año 88. ¿Dónde están los capitanes de industria y dónde están esos personajes anónimos? Estaban todos hablando de gran empresa pública. Y hubo una pregunta que me hizo mi director de tesis en Estados Unidos. Me dijo, ¿usted para qué vuelve a Barcelona? Y le dije, bueno, pues mi familia, ¿no? Y me dijo, ¿pero usted con quién va a trabajar? Y dije, pues con Jordi Nadal. Y dice, pero Jordi Nadal no ha hecho un libro que fue obligatorio leer en Barcelona durante 25 años, que se titula El fracaso de la revolución industrial en España. Y dije, sí. Y dice, ¿cómo es posible que usted vaya a estudiar con alguien que estudia la razón del fracaso de las cosas? Dice, ¿por qué no estudia usted las causas del éxito de las cosas? ¿No? Y dije, pues tiene razón este señor. Y empecé a leer las notas a pie de página del fracaso de la revolución industrial en España de Jordi Nadal y encontré una nota fantástica en la que indicaba que uno de los grandes éxitos dentro del fracaso era la historia de algunas pequeñas empresas del metal. Aquí tenemos a David Herrero, que conoce a muchas de las herederas de esas empresas del metal. Y algunas de esas empresas del metal fueron muy exitosas, decía Nadal, porque en un país pobre, en un país con escasa educación, se habían especializado precisamente en hacer cosas adaptadas al mercado y a la escasez de recursos. Y con eso empecé yo a estudiar biografías de empresarios del metal, que mis compañeros en Barcelona decían, esta señora se ha vuelto loca, ¿no? ¿Por qué no estudia usted, no sé, algún rey, alguna reina o no sé, a Jordi Pujol, ¿no? La biografía de Jordi Pujol, en vez de estudiar empresarios del metal. Pero a mí me parecía que la esencia de España y de Cataluña, en la época que yo estudiaba, de la segunda mitad del siglo XIX hasta la Guerra Civil, eran precisamente estos señores anónimos del metal que permitieron abastecer de materia prima a los constructores de ferrocarriles, a los que ponían los raíles de las vías, a los que hacían la siderúrgica, a los que permitían que tuviéramos alambre para vallar los campos y poder hacer producción ganadera, clavos, tornillos, mallas de metal, y empecé a ver a la gente que había detrás de esos tornillos, clavos y mallas de metal. Y bueno, descubrí que había en mi familia gente que se había dedicado a eso y de una manera fantástica, maravillosa, y empecé a dedicarme a este tipo de personajes. Escribí la biografía de uno de ellos, que fue uno de los más grandes productores de alambre en España en la época del franquismo, Francisco Rivière y Manent, y escribí un libro y también escribí un capítulo, una biografía, en un libro fantástico que coordinó Eugenio Torres, que se llamaba Los 100 empresarios españoles del siglo XX, y entonces ahí se reunieron 100 biografías de empresarios. Yo escribí la de Francisco Rivière, este señor que hacía sus clavos, pero también escribí la biografía de los hermanos Roca Soler, que a ustedes no les dirá nada, pero si van al baño lo dirá todo. Porque los Roca Soler son los señores que crearon Roca Radiadores. Los señores de la porcelana vitrificada, los señores de los radiadores, y estudié su biografía. Me fui a los archivos, debido a la dificultad de las fuentes, los archivos parroquiales, entrevistas, la propia empresa, para ver qué documentos me podían dar, y descubrí pues, una biografía muy interesante, que era la de una mujer, que era la hermana de los Roca Soler. Siempre se habla de los hombres empresarios y yo me dije, a ver si existe Roca, tenía que ser un trabajo colectivo. Y en la investigación surgió que había tres hermanos, Matías Martín y Josep, que eran dos herreros de toda la vida, muy técnicos. Josep, el que empieza a estudiar en el Instituto Químico de Sarrià, ingeniería eléctrica, pero había una señora, su hermana, que es Ángela. Y Ángela resulta que era una señora que mientras los hermanos se dedicaban a estudiar o a aprender a hacer espionaje industrial en Francia, esto estábamos hablando de 1914-17, en plena guerra mundial, estos señores se fueron a hacer espionaje industrial a Francia, donde había una filial de una multinacional norteamericana. Y ellos se la pasaban copiando de noche cómo se hacían los radiadores, algo que no se había hecho en España hasta entonces. Y la que guardaba los papeles, la que archivaba y la que hacía la contabilidad para que todo funcionara era la hermana, Ángela.
Y entonces escribí en ese libro de los 100 empresarios españoles, el único capítulo donde sale una mujer es ese capítulo que yo intencionadamente, y con la excusa de que había nacido antes que sus hermanos varones, la puse en primer lugar en el capítulo Ángela Matías Martín y Josep Roca Soler, de Roca Radiadores. También hice biografías de otro señor del metal, para ustedes no muy conocido, pero que es uno de los principales transformadores de chatarra. La chatarra es un elemento fundamental para luego hacer piezas que utilizan los fabricantes de automóvil, entre otras muchas aplicaciones. Pues uno de los principales empresarios y familias de chatarreros que hubo en España, que fueron la familia Rubiralta, pues hice biografía sobre ellos, entrevisté, aparte de la familia, director financiero, estudié su estrategia de internacionalización. A medida que fui avanzando en el estudio de las biografías, me fui enredando en estos hombres invisibles, estos hombres que nadie conoce, y acabé entrando en contacto con gente que fueron la primera cúpula de Acerinox, que eran también hombres anónimos, pero hombres que para mí fueron un dream team, una historia espectacular, que algún día dejarán que se cuente con todo detalle, pero una historia de triunfo, de lucha, de innovación en la España de finales del franquismo, haciendo lo que ha sido uno de los primeros grupos mundiales del acero inoxidable y que está en el campo de Algeciras, pero hecho por gente madrileña y con raíces catalanas, ingenieriles, y que es las biografías de esa primera cúpula, pues Victoriano Muñoz, David Terrero, Federico Lanzaco, fueron tres personajes que sus biografías están en proceso. Algún día espero poder publicarlas cuando ellos lo dejen y cuenten todo lo que ahora quizá no se pueda contar. ¿Las biografías para qué sirven, por último? Las biografías a mí sirven para algo que no solamente es para pasarlo bien y divertirnos, en mi caso tiene una función social y profesional. Soy profesora de la universidad, soy funcionaria, tengo la responsabilidad de formar cada año pues cerca de 200 alumnos y cuando los tengo delante, mi compromiso personal con ellos no es enseñarles, aunque obviamente lo hago, los ejemplos de corrupción de los empresarios que hay en España, sino mi misión es enseñarles precisamente lo que yo considero que debo enseñar, los modelos. Modelos que ellos puedan tener para imitar, modelos que sean de empresarios productivos. Hay un economista que es un candidato permanente al Premio Nobel de Economía, William Baumol, que hablando de emprendedores decía que hay cuatro tipos, los productivos, los improductivos, los especulativos y los criminales. Entonces yo a la mafia mejor no me meto. Alguna vez me ofrecieron hacer una biografía de una familia que tenía contactos con la mafia y la oferta era muy tentadora, pero mejor no me meto con la mafia, no me meto con criminales, no quiero saber nada. Están los especuladores que hoy día parecen dominar en el mundo desde los años 90, porque con la desregulación financiera a la que dio pie Bill Clinton en el mundo, pues lanzó el pistoletazo para el capitalismo de especulación financiero. Hay mucho que se puede hacer. Mi interés no era tampoco ese, biografía de ese tipo de empresarios, ni el de los empresarios improductivos, los rentistas, que es un mundo muy interesante, donde hay además muchas mujeres, muchas de ellas viudas o herederas que han de manejar rentas, algo que a veces se desprecia, pero que es tremendamente complicado gestionar una renta para poder sobrevivir en un mundo donde es complicado, siendo mujer o no habiendo trabajado en el mercado oficial laboral, poder sobrevivir. Yo me centré en investigar cosas que tuvieran que ver con modelos de empresarios productivos para poderlos mostrar a mis alumnos. Y en ese marco pues, he encontrado y hecho investigación en los últimos años sobre mujeres empresarias, sobre dinastías familiares. He hecho mucha investigación sobre dinastías de lo que yo llamo científicos emprendedores en el mundo de la farmacia, de los laboratorios, un sector muy catalán. La mayor parte de los grandes grupos farmacéuticos españoles son de origen catalán. Todos tienen unas historias fantásticas de sacrificio, de esfuerzo. Hay alguna que yo siempre explico a los alumnos, Grifols,
en el año 40 hace la escritura de la Constitución de la Sociedad, justo un año después de acabar la Guerra Civil, y al hacerla la Sociedad con un señor que vendía gaseosas, la hace porque el señor gaseosas tenía hielo y el señor Giffords hace plasma sanguíneo. Él no tenía, había cortes de electricidad en la España de los 40, pero el señor de las gaseosas tenía mucho hielo. Entonces se hizo una alianza interesante entre ambos, y en la escritura de Constitución se dice que es por 1 millón de pesetas del año 40. Y se dice que hay dos socios, el de las gaseosas y uno de la familia Grifols, el señor Víctor Grifols. Y se dice que el de las gaseosas pone 500.000 de pesetas en metálico, pero Grifols lo que pone es 500.000 de pesetas en que valora sus conocimientos, sus probetas y sus planos, lo cual quiere decir que no tenía dinero. No tenía dinero. ¿Te parece, Paloma? Que con él acabó. Vale. Acabó, Grifols tenía en alta estima sus conocimientos. Y una de las grandes cosas que las biografías permiten ver precisamente y poner en valor es cómo hay, a través de las biografías, un gran conocimiento de cómo el estudio, el esfuerzo, el sacrificio, las alianzas han estado detrás de una gran parte de la economía española, una parte que conocemos muy poco y que estos ejemplos ayudan a conocer mejor. Pues ahora, aunque no vamos a usar de su paciencia, pero un poco quiero plantear una quizá última cuestión, dado el tiempo, y es, entonces, ¿qué era lo que yo planteaba? ¿Quiénes son los protagonistas de la historia? ¿Quiénes son las fuerzas impersonales o las personas? ¿Quiénes? A lo mejor es una pregunta de esas, pero ¿quiénes son realmente? ¿Quiénes mueven la historia? Debemos prestar atención a las biografías, por supuesto, y tal, pero a lo mejor son las fuerzas impersonales, por mucho que nos empeñemos en decir qué importante era aquello. ¿Pero entiendes por fuerzas impersonales? Bueno, pues la geografía, la pandemia, algo que no está bajo nuestro control. Algo que no está bajo control de las personas. De las personas, sí. El clima, los conflictos políticos, qué sé yo, no sé. No sé, yo creo que realmente la historia la hace la gente, ¿no? En condiciones que no han elegido, eso decía Marx, ¿no? Y él decía que la historia la hacían las personas, pero en condiciones que no han elegido. Y esas condiciones que no han elegido también contribuyen enormemente. Yo creo que es una tensión constante entre la capacidad de acción de las personas y aquello que no tienen capacidad de acción o que la capacidad de acción está extraordinariamente limitada, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, el tema de la representatividad que comentábamos, Mercedes, yo creo que es un poco lo que tú has dicho. No se trata de saber si una persona es representativa, sea lo que sea que entendamos por representativo, ¿no? Sino si esa persona nos habla de una mirada, de una manera de hacer y de estar en el mundo y de mirar el mundo. Y en ese sentido, iluminar la que decía alguien que era también muy amigo como Virginia Woolf de Keynes, que decía Lytton Strachey, es iluminar el mundo o la historia desde un rincón insospechado, ¿no? Un rincón que, por ejemplo, tú, Paloma, en eso tan fantástico que estás haciendo, estás iluminando la historia y el debate sobre la teoría del fracaso de la historia de España, en buena medida, a través del gran debate sobre el fracaso de la revolución industrial, de la revolución liberal, etcétera, ¿no? Yo no puedo hablar, quiero decir, mis ejemplos son de historia política, entonces quizá aquí se quedan un poco fuera de lugar, pero no sé qué pensaréis. Sí, no, yo es que estaba dándole vueltas y no sé muy bien, es decir, si hubiera que hacer una lista de fuerzas impersonales en la historia, es que no se me ocurre ninguna, porque siempre hay sujetos detrás, ¿no? Siempre hay decisiones detrás. Decisiones que, en muchas ocasiones personales, individuales, que se toman en contextos determinados y, por lo tanto, condicionadas. Pero esto que yo estaba pensando también en mis alumnos cuando oía a Paloma, en mi primera clase siempre intento explicar que no hay determinantes
imbatibles. Es decir, que las cosas que han ocurrido porque en un momento determinado alguien o algunos han tomado determinadas decisiones cuando podían haber tomado otras. Pero podían haber tomado otras, siempre que en el contexto que lo permite, ¿no? Entonces, yo creo que incluso el mercado. Eso es una fuerza impersonal. ¿Sí? ¿Sí? Yo es que no soy economista, la pero el mercado. Del ¿cómo mercado. Va? Bueno, es una fuerza impersonal porque nos hemos empeñado en llamarlo. La oferta y la demanda. Nadie determina los precios. Sino pero que bueno, es la pero oferta detrás, y la demanda. Detrás hay unos cientos de millones de, ¿sí? Claro. Claro, pero es lo que yo reflexiono. ¿Quién determina? Nadie determina el precio del petróleo, por mucho que nos empeñemos. Es o el quizá, conjunto de circunstancias. O quizás sí. O quizás sí. O quizás sí. Que hay detrás busca otro de ejemplo. Dos grandes variables. Y por eso a eso me refiero. Paloma, ¿tú qué piensas? Sí. Estábamos comentando hace un rato que hice un ejercicio en clase con los alumnos para ver de dónde procedía, cuáles eran las empresas que controlaban el suministro de energía a Europa. Y vimos que un 20% del total de la energía procedía de una sola empresa, que era una empresa rusa estatal. Y les pedí a mis alumnos que averiguaran en Internet quiénes eran el Consejo de Administración, el CEO, el director general, y que trataran de ver pues, la trayectoria educacional, profesional, de ese director general y del Consejo de Administración, porque si el 20% de todo lo que consumimos en Europa procede de esa empresa estatal, es relevante ver la biografía de quienes están manejándolo. Funcionarios rusos, bueno, ¿quiénes son esos funcionarios? Porque las fuerzas impersonales del mercado no llevan esa empresa estatal, son funcionarios. Y bueno, encontramos que los alumnos encontraron que una persona que había estado desde los años 80 en la alcaldía de San Petersburgo con el señor Putin, pues era la persona que estaba al frente. Y entonces estuvieron reconstruyendo la trayectoria muy cercana al gobierno del presidente Putin, que determina el precio y la cantidad de petróleo que consumimos en Europa, en particular Alemania. Entonces, al final sí que hay gente detrás y tienen unos intereses que las biografías desvelarán. Si yo no pretendo tener razón, yo simplemente lo que digo es que las fuerzas impersonales en el mercado también lo determinan, porque es verdad que a lo mejor nunca, yo no conozco a alguien que sea el monopolista de ningún producto. Y por otra parte, el precio también lo controlan los que demandan. Si decidiéramos, como se decidió en la crisis de los años 70, consumir menos petróleo, bajando las calefacciones o lo que sea, pues al cabo del tiempo el precio del petróleo, pese a la OPEC, cayó. Pero bueno, no. La sociología. No, es la cosa sí. de si definitivamente son la gente, es decir, el individuo, la clave de. La clave de la historia. Es que la gente y el individuo no es lo mismo. Claro, claro, porque puedes complicarlo. Porque puedes inventar un sujeto que es una suma de individuos al que le concedes una identidad determinada y entonces conviertes a la clase social en sujeto de la historia. Pero está integrada por individuos, pero estás haciendo de esa suma, ¿no? De ese conjunto de individuos, estás haciendo un protagonista que ya no es individual, sino que es colectivo. Es que aquí entraríamos, claro, o sea, claro, en debates. ¿Qué se define, ¿no?, por individuo en cada momento? Claro. Las fuerzas impersonales, no sé, a mí se me ocurre más la geografía, ¿no? Pero aún así, como determinante. Como un determinante de carácter más impersonal. Por ejemplo, pues países víctimas de la geografía son Polonia o es Ucrania, en buena medida, pero también ahí hay decisiones. Hay decisiones sobre qué hacer, por qué este país se considera frontera de qué y, por lo tanto, pieza de caza de unos y otros. Entonces, yo creo que la cuestión está en cómo relacionamos no tanto las fuerzas impersonales como un poco lo que comentaba Paloma y Mercedes, ¿no?
lo colectivo y lo individual. ¿Qué tipo de, qué individuos marcan una diferencia? ¿En qué contexto y por qué están en condiciones de marcarla? Por ejemplo, el caso de la reina Isabel, de la reina Isabel II. Yo intenté hacer una historia, lo que me interesaba es por qué se consideraba, por todo el liberalismo, que la monarquía había sido un obstáculo para la consolidación del sistema constitucional en España. Y ahí entraba en el debate de la revolución liberal, si había habido en España o no. Entonces empecé a trabajar desde arriba, pero no con una metodología desde arriba. Yo quería saber cómo se convierte a la reina Isabel en un personaje con una capacidad de actuación política que en otros países no ocurre. ¿Qué factores hacen que ese personaje sin educación profunda se convierta en un actor político? ¿Y qué tipo de actores? Entonces lo que me planteé era la impotencia del poder. En ese sentido, ella tenía una capacidad de poder enorme en el regate corto, pero en el regate largo no. Es decir, ella se convirtió en el emblema para evitar la consolidación no ya del progresismo, sino de la monarquía constitucional. Pero eso fue, digamos, en unas condiciones muy particulares, con un tipo de instrumentalización muy, muy particular, que además sirvió de excusa para quienes, que eran individuos, manejaban el poder detrás de todo ello, ¿no? Y en ese sentido era un juego constante entre su voz y las otras voces, entre lo colectivo y lo individual. Y yo creo que a eso me refería con el vértigo que decía, que cuando crees que has cogido esa causa que estás buscando en el fondo, esa causa se te escapa y se complica, se enmaraña con otras causas, ¿no? Bueno, sí, para eso las biografías son perfectas. Sí, ya para eso las biografías son perfectas, claro. Es que lo que te permite una biografía precisamente es contar esto. No es tan fácil hacerlos desde otro punto de vista. Claro, si tú haces la exportación e importación del plátano como en Canarias, por decirlo así, o bien puedes trabajar como está trabajando Paloma, o simplemente con números, cantidades de exportación, etcétera. Mientras que la biografía te permite ver ese juego entre los números, lo colectivo y lo individual, y el grado de capacidad que tiene la gente de decidir. ¿Qué grado de capacidad de decisión tiene un campesino ucranio en este momento? ¿Y qué grado de capacidad de decisión tiene Putin, por ejemplo? Y ambos son individuos. Están en condiciones muy, muy, muy diversas de posibilidades. Para ir terminando, Paloma, Mercedes, la que queráis primero. Sí, solamente recordar a Douglas North, premio Nobel, el tema de las instituciones, de cómo precisamente el marco institucional, las leyes, la trayectoria previa de cada país, la legislación, la protección de derechos de propiedad, la protección de los derechos humanos también, como parte de las instituciones, marca trayectorias en los distintos países, en las distintas regiones, y eso hace que los colectivos de empresarios o empresarias estén marcados por esas instituciones y su impacto. Y nosotros, como biografiadores, hay esta herramienta de la prosopografía, que es la biografía colectiva, cuando hay redes, que es muy difícil interpretar de manera individual, sino que has de interpretar la relación que hay entre individuos, ¿no? Y para eso va muy bien las biografías colectivas, la prosopografía, ¿no? Y su relación con las instituciones de cada momento y cada lugar. Mercedes, ¿tú quieres añadir algo? Sí, no. Pues yo sigo sin saber muy bien por qué hice biografías, pero sí tengo muy claro qué he sacado de ellas, que es un poco lo que he dicho antes. Quizá después de pasar por lo colectivo, ¿no? Tanto con la patronal en la República como con el poder de los empresarios, aunque hay muchos nombres propios ahí, muchos individuos actuando, las biografías permiten no solamente iluminar, como he dicho antes, un momento histórico, una coyuntura histórica determinada, sino explicar el juego de factores que está ahí actuando, incluidas, que me ha parecido muy, muy oportuno lo que has dicho de las instituciones, que son fundamentales, ¿no? Entonces, mi experiencia, que claro, pues, vale para lo que vale, es que una biografía, aunque parezca contradictorio con la mala fama que tuvo la biografía durante mucho tiempo, una biografía permite un análisis
llegar más profundamente en el análisis que otras maneras de afrontar la, el estudio de la realidad histórica o, o actual. Bueno, claro, estos coloquios lo que tienen, lo que tratan es de provocar o de generar la, la reflexión sobre, sobre un tema en particular, en este caso sobre el valor que tiene la biografía. Yo soy un historiador económico que maneja números, balances y cuentas de resultados, pero también he hecho historia de algunas empresas, ¿no? Y es verdad lo que ellas decían, que luego, al final, hay que entender al que la dirige. Claro. En, como tú decías, Paloma, hay que entender al que la dirige. Bueno, muy bien, pues hemos llegado hasta aquí. Yo les agradezco a ustedes su asistencia, su interés y, por supuesto, también a mis colegas que han hecho de este coloquio algo que a mí me parece atractivo y nos ha hecho pensar, sobre todo nos ha hecho pensar a mí muy en particular, después de todas las cosas que he dicho. Y también agradecidos a la Fundación Ramón Areces por habernos facilitado y permitido desarrollar esta, esta charla, esta conversación entre nosotros. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.